Miércoles de la semana 33 del tiempo ordinario. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículo del 11 al 28. En aquel tiempo, como ya se acercaba Jesús a Jerusalén, y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse en un momento a otro, Él les dijo esta parábola. Había un hombre de la nobleza que se fue a un país lejano para ser nombrado rey y volver como tal. Antes de irse, mandó llamar a 10 empleados suyos. Les entregó una moneda de mucho valor a cada uno y les dijo, «Inviertan ese dinero mientras regreso». Pero sus compatriotas lo aborrecían y enviaron detrás de él a unos delegados que dijeran, «No queremos que ese sea nuestro rey». Pero fue nombrado rey y cuando regresó a su país, mandó llamar a los empleados a quienes se había entregado el dinero, para saber cuánto había ganado cada uno. Se presentó al primero y le dijo, «Señor, tu moneda ha producido otras 10 monedas». Él le contestó, «Muy bien, eres un buen empleado. Puesto que has sido fiel en una cosa pequeña, serás gobernador de 10 ciudades». Se presentó al segundo y le dijo, «Señor, tu moneda ha producido otras 5 monedas». Y el Señor le respondió, «Tú serás gobernador de 5 ciudades». Se presentó el tercero y le dijo, «Señor, aquí está tu moneda. La he tenido guardada en el pañuelo, pues tuve miedo, porque eres un hombre exigente que clama lo que no ha invertido y cosecha lo que no ha sembrado». El Señor le contestó, «Eres un mal empleado. Por tu propia boca te condeno. Tú sabías que soy un hombre exigente, que reclamo lo que no he invertido y que cosecho lo que no he sembrado, porque pues no pusiste mi dinero en el banco para que yo, al volver, lo hubiera recobrado con intereses». Después les dijo a los presentes, «Quítenle a este la moneda y dénsele al que tiene 10». Le respondieron, «Señor, ya tiene 10 monedas». Él le dijo, «Le aseguro que a todo el que tenga se le dará con abundancia, y el que no tenga, aun lo que tiene se le quitará. En cuanto a mis enemigos, que no querían tener como rey, tráiganlo aquí, mátenlos en mi presencia». Dicho esto, Jesús prosiguió su camino hacia Jerusalén, al frente de sus discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La parábola de las 10 monedas de oro que hay que hacer fructificar tiene, según Lucas, una intención. Como ya se acercaba Jesús a Jerusalén, la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse de un momento a otro. Para entender esta parábola, dos cosas previas. La opinión común por entonces es que con la llegada del Mesías o ungido de Dios, se restablecería la soberanía de Israel sobre las naciones, y después comenzaría el reinado de Dios sobre la tierra. Es posible que la primera parte de la parábola alude a un probable episodio de la época del viaje de Herodes Antipas a Roma, buscando ser coronado rey de Judea por Calígula, el emperador romano, y a la par el viaje de una delegación judía haciendo saber su oposición a esta coronación. La vida es una aventura y un riesgo, y el juez premiará sobre todo la buena voluntad, no tanto si hemos conseguido 10 o solo 5. Lo que no podemos hacer es aducir argumentos para tapar nuestra pereza. Lo peor que podemos hacer en esta vida es dejarnos llevar por el miedo. Una persona asustada y con miedo no va a ninguna parte. El miedo bloquea, inutiliza, paraliza y al final es la perdición del hombre asustado ante Dios y ante la sociedad y sus semejantes en general. Lo que importa de verdad es saber fiarnos tanto de Dios como de los que vemos que merecen nuestra confianza. Sentirse libre para pensar es el paso indispensable para ser una persona creativa y productiva. El que teme a Dios no puede amar a Dios, ni puede vivir todo lo que exige nuestra relación con Dios. Que el Señor los bendiga.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.